Hola, soy Natalia Pérez y les voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un centro de mesa muy original para baby shower. Vamos a utilizar una col. Por cierto, yo soy fanática de la col, me encanta comer col cruda, pero bueno. Esta va a ser para decorar. Y vamos a ocupar también unos champiñones y almendras fileteadas. Palillo, muy importante. Lo primero que vamos a hacer es quitarle a la col todas las hojitas que siempre trae. Ahorita lo vamos a hacer con el cuchillo, nada más quitamos el exceso para que sea todo más fácil. Listo, ahora sí, le vamos a quitar esta parte. Bueno, con más tranquilidad, ¿eh? Esta. Hasta que quede pelona, pelona de plantitas. Ya que le quitaste toda la vegetación que tenía nuestra col, lo que vamos a hacer es agarrar uno de nuestros champiñones que tenga la trompita bien paradita, porque obviamente va a ser nuestra trompita. Y ahí vamos a hacer un trabajo de escultura. Vamos a formar la trompita de nuestro super borrego. Y ahora aquí le vamos a hacer unos ojitos, nada más clavamos un poquito la puntita del cuchillo y listo. Y acá vamos a clavarle para hacer las orejitas con nuestras deliciosas y exquisitas almendras fileteadas. Una oreja. Vamos a escoger una que nos guste. Y otra oreja. Y ya que lo tenemos así, vamos a clavarle por acá a nuestra col. Ahí está. Nuestro palillo. Ya que clavamos el palillo, pues le clavamos la cara. Y listo, ahí tenemos un súper borrego centro de mesa para nuestro baby shower. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.